Good evening, Karina. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Is it raining in your house? Raining? What? No, No. no. Na, como Okay. digo, ahora no. Now, no. No, no. Yeah. Tenía dudas, fíjese. A veces sí, a veces tengo la expresión, pero desconfío si está bien. Ah, okay. ¿Cómo se dice emocionante? Ah, wonderful. Ah, wonderful. Se sería como Wonderful. maravilloso. Yeah, Y fue maravilloso. cuando se Of escribe como exciting. exciting es emocionado Exciting. también. Ah, Exciting. exciting. Yes. Exciting. Ok. Yes. Es like emocionado. Sí que la voy a extrañar, teacher. Me too. Porque créame lo que me gusta así la forma como nos explica, porque como no estamos acostumbrados a hablar rápido, no podemos, ¿verdad? Cuando usted va Ah, hablando en okay. inglés, le capto cabal cuando va diciendo. Ay, no. Yeah. Pero así vamos, poco a poco se va aprendiendo. Yeah, En y cada módulo que hemos estado contentos, ¿verdad? Cada vez me va gustando con quién voy estando. Ay, it is important. Your attitude is very important to learn. Sí, Yeah, sí, la bien. actitud es muy importante para aprender, ¿verdad? Si tenemos Así, actitud, entonces ahí está todo. Vamos mire, a seguir. yo le pido a Dios poder hablar. Me encanta este idioma y ay, siempre me quedo en principiante. Dios quiera que logre terminar. No, sí, lo va a lograr, ya va a ver. Continúe y que Primero todos Dios. los días apriete algo nuevo. Sí, primero Dios. Okay. And how was your day, Noé Humberto? Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, how I was your day? had a good day. Ah, you had a good day. What activities did you do today? I won't. I worked. What else? ¿Qué es? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? ¿Qué más? For example, in the morning, what activities did you do in the morning? ¿Cómo puedo decir, asistí a una capacitación? I went in a meeting. I went in a meeting. In a meeting. Meeting es una reunión. Oh, okay. I went. Went is the past of go. And then I went in a meeting. Yeah. Okay, entonces es, I went Yeah. on a meeting. I went in a meeting. Okay, nice. Now, what about, let me see, Karina, what activities did you do in the morning? This day was very exciting Okay. for the first time in my life, I drove a tractor Oh, a this tractor. morning. Oh, is it difficult or easy? Very difficult, Ah, I very, imagine very that. difficult. Ah, okay. But my husband is very paciente, no sé, Has para enseñar. he has patient? Ah, she has Yeah, patience. she is, no, or He he's is. patient. Yeah, to teach you. Okay, nice, excellent. It was a Thank you. nice morning, right? Okay, now what about Carla Castillo? What activities did you do this morning? Hi, Miss. Good evening. Hi, good evening. Today I went to the gym at 6 a.m. Yeah, 6 a.m. Yeah. And then came to take my breakfast. Yeah. So then I work at home. I worked
At home. Yeah, and that's everything. Okay, nice, Carlita. Excellent. Now, what about Fatima? Fatima Larissa, can you tell us what did you do this morning? Hi, Miss. Good evening. Hi, good evening. In my morning, I have heavy for okay. Para decir, fui, ahora sí tengo que decir, I went. I went, yes, I went, because okay. It's the past. I went. I went to school my brother. I went to the school with my brother. Yeah. What else? ¿Qué más me está preguntando? Yes, yes. What else? ¿Qué más? Casi toda la mañana estuve ahí. Ah, sí. Okay, take a shower. Take a shower at 9 o'clock. At 9 o'clock. Yeah, no, perdón. Sí, at 9 o'clock. Okay, yeah. What time do you get up? Perdón. What time do you get up? ¿A qué horas me levanté? Yes. What time? ¿A qué horas? Seven. No, perdón. Sí, 7:03. Seven. 7:03. A las 7:30. Ah, okay, 7:30. Ah, 7:30 o'clock. 7:30 a.m. Ah, a.m. Okay, yes. Yeah. Cuando decimos o'clock es cuando es en punto. Digamos las 7 en punto. Okay. 7 o'clock. El o'clock significa en punto. Okay, me cuesta eso. Okay, there is no problem. Okay, thank now. You. Okay, now. Another. Let me see to the question is for Erika. Erika Marilu. Can you tell us what did you do this morning? Good evening. Hi, good evening. What did you do this morning? The laundry. Okay, let me see. What? Did you do? Aquí le voy a poner la pregunta. What did you do this morning? Okay. What is your answer? I made laundry. Do the laundry. Did. I did. Vaya. Como do the laundry es hacer la lavada. Y como fue, es en el pasado sería I did the laundry. Laundry. Yo hice okay. La lavada. I did the laundry. Okay, what else? What other activity did you do this morning? I don't know how to say ordering. Okay. What else? ¿Ordenó qué? My bedroom. Or maybe I bed or I do my bedroom. Yo I como did. Yo hice, ajá, hice, también puede ser I did my bedroom. Yeah. Or I clean can be. I clean. Cleaned. I clean my bedroom. Yeah. What else? Just that, because I get up at 9 o'clock. I get up or I got up? Got up. Got up, yes. I got up at 9 o'clock. Yes. Okay. Which other activities? That's all. That's all. Okay. What time did you have a breakfast? I had a breakfast. What time did you have breakfast? This is the other question.
What time did you have breakfast? What time? What is the meaning of what time? ¿Qué hora? What time? ¿Qué horas? Yes, ¿a qué horas? What is the answer? ¿A qué hora tiene el breakfast? Yeah, ¿cuál es la respuesta? I had breakfast at 9:30 or 9:30. At 9:30 a.m. Yeah, 9:30 a.m. Nice, excellent. Now, what about, let me see, Herman. Herman, are you there? Good evening, Herman. Good evening, Herman. Okay, Rina? Rina, are you there? Rina? Okay, let me see another. Paola? Paola Maria? Paola Maria? Marvin? Please active your camera. Quiero verlos con sus cámaras activas. Please active your cameras. Hi. Okay, hi. Good evening. Okay, thanks a lot. Good evening. Ya la teacher, ya denme un momentito, ya la enciendo. Ah, okay, there is no problem. Denme un yes. momentito. Okay, gracias. There is no problem. Okay, Pablo okay. Alejandro, how are you, Pablo? I'm fine, miss. Okay, can you tell me what activities did you do this morning? I got up at 6 o'clock in the morning. I got up at 6 o'clock in the morning. What else? I took a shower. Oh, yeah, I took a shower. What else? And went to work at 7 o'clock. Yes, I went to work at 7 o'clock. 7 o'clock. Okay, nice. Now, the question is for, let me see, Rina, are you there? Rina, Erika? Erika? Paola? Paola Maria? Teacher, tell me. I have some problems because I am with, I don't know how to say, datos. Ah, okay. Do you have any problem with your internet? Sí, por rato se escucha como cortado, pero imagino que es igual por la señal. Ah, pero yes. Se pone un poco más lento. Okay. There is no problem. Okay. Now, did you remember about our last class? What topic we saw yesterday? Estuvimos hablando sobre, pero en inglés me lo puedo decir, sobre decir la fecha de nacimiento. Okay. Cuando nacimos, a dónde. Okay. Repeat after me. Usted dice, estuvimos hablando. ¿Cómo digo estuvimos hablando? I was talking. Yes, I was talking about what? I was talking, estuvimos hablando. Mire, I was talking. I was talking about, así, así, miren. I was talking about qué? ¿De qué estuvimos hablando? Was and where? Teacher. Tell me. Teacher, pero si estuvimos, como varios, es I was. We were. Pero en este caso dice I was, yo estuve. Estuve. Estuvimos, pero si decimos estuvimos,
Sería we was, ¿verdad? Yes, we were, ajá, yes, we were talking about what? Our family. We were talking about what? The fact of when born? About, yes, about the place that we were born. Estuvimos hablando acerca de los lugares donde nacimos. Place, it means lugar. About the place that we were born. Acerca de los lugares donde nosotros nacimos. Yes? Okay. Where were you born? Carla Castillo, where were you born? Paola, where were you born? Paola? Where were you born? Okay. Veo que hay varios que están conectados, pero como que no estuvieran ahí, ¿verdad? Así como la compañera tiene inconvenientes con el internet. Okay. Entonces los que puedan participar. Okay. Sandy, where were you born, Sandy? Where were you born? Please your microphone. Active your microphone, Sandy. Okay, Sandy, repeat, please. I was born in La Paz. In La Paz. Okay. Now, Sonia, where were you born, Sonia? I born in San Salvador. I was born. In San Salvador. The question is this, where were you born? Meaning, the answer is, I was born in San Salvador. In San Salvador, yes? Where were you born? I was born in San Salvador. Okay. If I say, where, ¿cómo sería si pregunto dónde nació su mamá? Tell me the question. Where were your mother born? Así sería. Pues sería was. Where was your mother born? Was, ¿verdad? Was, ¿por qué? Estamos hablando de ella, ¿verdad? Así, entonces sería, perdón, de yes. Where was your mother born? Porque estamos hablando de ella, ¿ya? Okay. What is the answer in this case? What is the answer? My mother, there is no problem. My mother was born in San Salvador, por ejemplo. Yes, my mother was born in San Salvador. Yes? Now, where were your parents born? Your parents born. What is the answer? Can you tell me the answer, please? My parents were born in Chalatenango. Okay, vaya, pero los dos, aquí estoy hablando en plural. My parents, son los padres, ¿verdad?
Entonces, su mamá nació en un lugar y su papá en otro. Díganme la respuesta sí. ¿Cómo sería? They. Pero como ahí vamos a decir, ella nació en Santa Ana, for example, and he was born in tal lugar, en otro, ¿ya? She was born. She was born. In Chalatenango. In Chalatenango. And my father. And he or my father. And my father was born. Was born. In San Miguel. In San Miguel. Yeah? Because the question is for plural. It's for both. For your mother and your father. Where were your parents born? She was born in Chalatenango and my father was born in San Miguel. Yeah? There is okay? Do you have any question? Okay, this question is to practice because speaking is very important to learn English. For that reason, I need your participation. Yeah? Now, we saw this part yesterday too. There is question with the past of be. Yesterday, I told you that verb past of be is were and was. And this is the formula, verb past of be plus subject plus complement. As an example, we have were you born in the US? Like this. Were you born in the US? What is the short answer? Affirmative short answer. Yes, I was. In short answer in negative is no, I wasn't. No, I wasn't. Next, was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Yeah, we saw this part yesterday. Question with B, with the past of B, right? Do you have any questions for this part? About uses were and was when it's questioned? ¿Qué decíamos ayer del where y el was cuando se trata de preguntas? Can you tell me? ¿Estaría actuando como un auxiliar? Yes, que a veces actúa como un auxiliar, ¿verdad? For example, in this case, were you born in the US? Aquí yo se lo puedo decir, ¿nació usted o naciste en los Estados Unidos? Y aquí ponemos el were como un auxiliar, porque estamos hablando del pasado, del verbo to be. But the question is for short answer. Which one? Number three, this one. No, the first question, but were you born in the USA? Ah, okay. Okay, repeat your question. O sea, la primera pregunta es con respuesta corta, en cambio la segunda es con respuesta un poco más larga, con más específica. Yes, this part. I can see. Ah, okay. No. ¿Dónde está en celeste? Ah, okay. Sí, yeah. esta es la fórmula. Es la fórmula. Okay. Vaya, pero en la segunda fórmula aquí pusimos, cuando trabajamos siempre haciendo preguntas con el pasado del verbo to be, pero usando primero una W question. Primero utilizamos una. Aquí dijimos, where were you born? ¿Dónde naciste? Where were? Entonces acá la fórmula es, primero, first, WH word, plus verb to be in past, plus subject, plus complement.
Primero la W word, luego el where o el was y luego el complemento, el sujeto y complemento. ¿Dónde naciste? ¿Ya? Ok. Yeah. Do you have any questions? Tell me. No comprendo qué significa W word. Ah, porque okay. Yo entendería que siempre que WH hay un, es una pregunta, ¿verdad? Yes. Pero cuando dice WH word, no comprendo. Ok, son los mismos para preguntar, son estos. Vale, vamos a meternos a... Ok, las WH word, así se llaman, WH word, vale, son... Ok, son las que utilizamos para preguntar, like for example, where, what, why, when, se llaman W questions o W word, voy a poner W questions también, o W words, son las palabras para preguntar, ¿verdad? Entonces, like, where, what. Tell me. Vaya, porque aquí empiezan con W, por eso it's se llama. It's the same. Yes, it's the same. Por eso se llaman WH question o WH question word o WH word. Vaya, estos son, empiezan con W, pero también tenemos otros que incluye en las preguntas, en las W questions, aunque no empiecen con W, like for example, how often, con qué frecuencia, right, how often, ¿ya? Por eso se llaman así, WH word o WH question, porque son las que usamos para preguntar, ¿ya? It's okay? Now, here we have another topic that is pronunciation negative constructions. Pronunciation negative constructions. One syllable and two syllables. Aren't, don't, weren't, can't. In two syllables. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. Es decir, acá, cuando es una sílaba, es como que digamos, decimos solo una vez. Por ejemplo, acá decimos, aren't, can you repeat after me? Aren't, 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 don't, aren't, don't, weren't, 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 can't. 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 Ok, ese es, suena como una sílaba, como una nada más. Decimos aren't, 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 don't, don't, weren't, 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 weren't. Es como que decimos solo la E, ¿verdad? Weren't, rent, porque va la negación acá, weren't, aren't, don't, weren't, can't. The sound is with one syllable. What about second? Two syllables. Please repeat after me. Isn't. 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 Again, isn't. Isn't. Wasn't. 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 Doesn't. Doesn't. Didn't. 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 Aquí didn't. Suena como que son dos sílabas. Decimos isn't. Isn't. Wasn't. Wasn't. Como que son dos sílabas. Wasn't. Doesn't. Doesn't, and didn't, didn't, did es una y ent es otra, didn't. For that reason, we
We tell that are two syllables. Son dos sílabas las que lleva. Now, listen and practice. Doesn't is negative the wish. Yeah, doesn't is an auxiliary like do and does, remember? That's with the con el negativo, with negative, doesn't. Okay. Este es un auxiliar que es, puede ser como, lo utiliza como para preguntar. En tercera persona. En tercera persona, el doesn't. Y es en negativo porque lleva el not, miren. Okay. Doesn't, yes. The same didn't. Didn't is for negative. That is an auxiliary. And sometimes act as a verb. En algunos casos actúan como verbo, ¿verdad? For example, yes. Do, it means hacer, and did, hice. Y también podemos utilizarlos como auxiliares cuando van acompañados solamente para hacer una pregunta. Like, do you speak English? Ahí solamente va acompañando como un auxiliar, as an auxiliar. Okay. Now, listen and practice. Please repeat after me. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee. I don't like coffee. And she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday. And he isn't here today. And then here we have one syllable. In this, we have two syllables. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. With two syllables. In one syllable, aren't, don't, weren't, can't. Yeah? Do you have any question for this part? Sí, teacher. Yes, tell me. Tell me, Karina. Parte, bueno, cuando usted habla de una sílaba y dos sílabas, ¿qué quiere decir ahí? Vaya, es el sonido. Pero casi se escucha, se escucha igual cuando dice aren't, isn't. Dos sílabas. Don't, doesn't. Vaya, pero igual. Acá, yes, pero acá cuando decimos aren't, es como que diga are y le quita la e. Diga, aren't, porque está aren't. Ahí está ya la negación, aren't, solo aren't. Aren't. Como que eliminamos la E, solo decimos aren't, mire, aren't, y aquí el not, aren't, o aren't. Es como que eliminamos la E. Igual aquí, y decimos aquí, isn't. Como como si agregáramos la E. Isn't. Yes, isn't. 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 Por eso que suena así como que fueran dos sílabas. Exacto. Exactly. Yes. Sí, porque es como que dijéramos doesn't. Wasn't. Wasn't. Didn't. Didn't. Ok, yes. Ya lo entendí. No comprendía, se oía casi igual, pero tiene razón. La otra sería aren't. Aren't. Yes. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Now, question with the past. We need to practice with question with the past. Now, I need volunteers. Two volunteers.
Two volunteers. Who are my volunteers? Yes. Volunteers, and then I miss Zulma. Yeah. Okay. ¿Quién? Sí, ahí. Ok, Marvin and Zulma. Zulma Beltrán, ok. Marvin, please ask to Zulma this question, the first question. Yo voy a preguntarle. Yes. Did you have a good weekend? I didn't, because I am sick. By the way, I was visiting the doctor, and I have flu. Here. Okay. Yeah. And I couldn't visit my parents. Okay. I listened to you at that. No, I didn't, because I was sick. By the way, I was visited a doctor because I had the flu. Así yeah. era. Yeah, but the bird, and I was visited, the bird is perfect progresses. Repeat, please. I was visiting. Okay, I was visiting. Ah, okay. Okay. I was visiting a doctor. Yeah. It's okay? Yeah. Okay. Did you have a good weekend? No, I didn't, because I was sick. By the way, I was visiting a doctor because I had the flu. It's okay? Yes. Yes. Okay. And then now, Zulma asked to Marvin the second question. This one. Okay. Teacher, dime pues. Marvin, try to remember. Try to analyze. Marvin, what did you do on Sunday? Marvin, what did you do on Sunday? No sé cómo responder el teacher, la verdad. Pero acá es, sí, entiende qué le están preguntando. ¿Qué hice? El sábado. Oh, el domingo. ¿Cómo estuvo? Domingo. ¿Qué okay. hizo? ¿Qué hizo? Mire, what did you do? ¿Qué hice el domingo? Yes, aquí está, miren, el what es una, para preguntar, ¿verdad? Es una W question. El did es en pasado. ¿Qué hizo el y este domingo? Es el verbo, que do, que significa hacer. Entonces dice, what did you do on Sunday? ¿Qué hizo el domingo? Ok, I what went is... for a work. I went. I went for a work. For a what? Se lo voy a poner work. Como usted me lo dice y luego vamos a verlo. I went for what? No, espérame. I went for a walk with my family. Ah, ¿for dónde? ¿Qué quiere decir? I went what? Salí de paseo con mi familia. Ah, entonces, ajá, I went where? ¿Dónde fue el paseo? Al río Lempa. I went to Rio Lempa with my family.
Oh. Yes. Sí. I went to Rio Lemba with my family, dice. Yo fui al Río Lempa con mi familia. I went to Rio Lempa with my family. Y ayer tenía mi duda yo, porque cuando fuimos, pasamos como un puente de esos de hamaca. Yes. No sé cómo se dice. Ok, va, eso lo vamos a, vamos a dejarlo pendiente. Pero acá, okay, el punto es que fue al Río Lempa con su familia. Entonces se dice, I went, yo fui, I went to Río Lempa with my family. Yo fui al Río Lempa con mi familia. Yes? Sí. Yeah. Now, vaya, dígame otra cosa, ¿qué más hizo? Solamente para práctica, para que se familiarice con ella. Qué otra actividad hizo? Piénselo, tiene 2 minutos para pensar otra y me la dice. Analícela y me la dice, please. Bueno. Ok, analícela. Lo que le dije de que pasamos un puente de hamaca. Ok, pero otra actividad que haya hecho. Que comieron. Otra actividad, que comieron ya. ¿A qué hora se levantó? ¿Si se bañó? ¿Qué otra actividad? Recuerdan que al inicio les mandé también material extra con actividades diarias. Esas actividades son buenas. Son buenas, porque ustedes pueden ver ahí cómo pueden decirlo. Y eso les va a ayudar a hablar mejor el idioma. Pero hay que aprendérselas de memoria. Ya las diferentes actividades que les mandé como material extra. Analice qué más me puede decir que hizo el domingo. No sé qué más decirle. Ok. Estuvo feliz con su vaya. Familia. Vaya, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle a Marvin. ¿Quién le quiere ayudar a Marvin? Me. Ok. Let me see. Ya está, minutos. Solo estoy contestando un mensaje de uno de ustedes. Let me see. Estuvo feliz con su familia, digo yo. Estuvo en un puente. Vaya, otra cosa. Ok. Otra actividad, vaya, sí, para que la idea es que usted se vaya familiarizando con las diferentes actividades. Por ejemplo, si dice yo tomé un baño, ¿cómo sería, Marvin? Sería, ¿cómo digo tomé un baño, Marvin? Take. I stay. I take es en presente, pero en pasado es I took, ¿verdad? Entonces decimos, I took a shower, ¿miren? I took a shower, yo tomé un baño, ¿ya? And then, ¿qué más hizo? O podría decir, after that, después de eso, after that, we were fishing. Yeah, ajá, ¿cómo puede decir que se lavó los dientes? After that, I brushed. I was brush. Comió pescado. I brushed my teeth, ¿verdad? I brushed my teeth. Yes, I brushed my teeth. What else? Que comió pescado, dicen, ¿verdad? Yes. ¿Cómo digo que comió pescado? ¿Cómo digo yo comí pescado? ¿Ay? ¿Ay, what? I fish. I ate fish. For lunch o for dinner? ¿Para el almuerzo o la cena? For dinner. No, no, para el almuerzo. For lunch. Okay. I eat fish for lunch.
After what? A dientes le hace falta la T. Ah, yes, teeth. Let me see. Teeth. Here. Okay. Yeah. No, digan, hoy sí. Tell me. Le estaba diciendo que si le faltaba la T a la, al cheese. Ah, yes. No le escuchaba, sorry. Yo sé. Okay. Now, another question. Did you have a party? Volunteer. Did you have a party? Puedo intentar. Yo, cariño. Yes, yes. Eso es bueno, miren, intentar. Sí, sí, porque no sé si va a ser bien, pero ok. No, I didn't. Because I was work all day. I was walking all day. Walking all day. Yes. No, I didn't. Did you have a party? No, I didn't because I was walking all day. Porque estuve caminando todo el día, quiere decir, ¿verdad? No, trabajando, working. Ah, bueno, entonces walk. Oh, yeah. Walking. Ah, ok. I was walking all day. Estuve trabajando todo el día. Working is working. Here, okay. I was working all day. Porque estuve trabajando todo el día. Yes? I was working all day. Now, another opinion about this question, another answer. Did you have a party? Another, did you go anywhere this weekend? Did you go anywhere this weekend? What is the meaning of this question? Sí, ¿fue a algún lugar? En el fin de semana. Ok. ¿Fuiste a algún lugar este fin de semana? This weekend. Did you go anywhere this weekend? ¿Fuiste a algún lugar este fin de semana? Yes, I did. Yes, I did. Okay, where? Can you tell me? I went to Weeha Lake. I went to Weeha Lake. The Weeha Lake. I went to Weeha Lake. Nice. Another. Did you have a good time? Did you have a good time? ¿Será que si pasó un buen tiempo significa? Dice, did you have, si tuviste un buen tiempo? Ok. Yes, I was, sería la respuesta, corta. Yes, I was. Que dice, sería, no sería, podría ser yes, I did, porque como estamos preguntando con did. Did you have a good time? Yes, I did. Sí, lo tuve. Yeah? Yes, I did. Another. Did you go on Saturday night? ¿Fue el sábado en la noche? Did you go on Saturday night? Yes, I went. Yes, I did. I did. Yes, I did. Mm-hmm. No. Yes, I did. ¿Y si es negativo? No. No, I don't. ¿Y si fue? No, I didn't. Oh, no, I didn't. No, I okay, don't. No, I didn't. No, no didn't. I didn't. Yeah. No, I didn't. Dice, si fue, dice, yes, I did. Did you go on Saturday night? Yes, I did. Es una respuesta corta. Y si es negativo, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Ok. Vaya, es importante todas las preguntas y respuestas que ustedes hagan. Les voy a dejar una tarea, porque es para que se familiaricen más con esto. Entonces, necesito que para mañana hagan por lo menos como práctica 5 preguntas con respuestas cortas y respuestas largas.
me va a hacer una pregunta. De esa pregunta va a ser la respuesta corta, afirmativa y negativa, y una respuesta larga. Yes? For example, aquí, did you have a good time? ¿Tuviste un buen tiempo? O puede ser así, miren, aquí les voy a poner un ejemplo. Es para que practiquen, ¿vale? Sería, did you have a nice vacation, for example? Did you have a nice vacation? ¿Tuviste una buena vacación? Si es en afirmativo, voy a decir yes. Yes, I did. I enjoy with my family. Vaya, pay attention to this one. Miren, yes, I did. Es una afirmativa corta. Y aquí hago una larga. I enjoyed, yo disfruté con mi familia. I enjoyed with my family. Yo disfruté con mi familia. Ahora vamos a contestar esta misma pregunta en negativo. Si es negativo, sería no, I didn't. No, I didn't. No, no la tuve, dice. I felt, quiero ver, let me see, I was boring, estuve aburrido, ¿ya? Did you have a nice vacation? No, I didn't, I was boring, yo estuve aburrido. O pueden utilizar otro verbo, ¿ya? I watched TV all day, ¿ya? Entonces, van a analizar con qué van a contestar. Vaya, va a ser con una afirmativa corta y una afirmativa larga. Y va a ser con una negativa corta y con una negativa, o una larga, ¿ya? ¿Yes? ¿Se comprende lo que van a hacer? ¿O do you have any question? Sí. ¿Cualquier pregunta o lo va a dar alguna? No, cualquier pregunta de las que hemos hecho, usando el did, usando el do, el doesn't, como lo quiera poner, ¿ya? Pero si utiliza el did, sabe qué es pasado. Una pregunta, pero no sobre el tema. Yes, tell me. Fíjese que yo ya mandé mi información dos veces y siempre me dicen que se mira borroso, hasta lo he ido a sacar en ciber, que me lo hagan bonito, perfecto, digamos. Y otra vez me vuelve a mandar el correo de que lo mande otra vez porque está borroso. Entonces yo ya no sé cómo mandarlo, pues. Descarga la aplicación en el teléfono para tomar la foto, para que la pase de un solo a... Y si no también puede, tal vez puede tomarle también puede tomarle foto con otro teléfono también, ¿verdad? Para ver si es su teléfono el que las toma así. No, fíjese que o sea, mi teléfono es, o sea, no es por presumir, ¿verdad? Es iPhone. Sí. Entonces lo hice desde allí y me dijeron que estaba malo. Ya luego lo mandé a hacer al ciber porque dije yo, tal vez la impresora sale mejor y todo. Pero aún así me dicen que es específicamente el DUI que sale malo. Es que es cierto, al escanearlo sale bien raro. Que ya no sé cómo hacerlo. Sí, ahí tal vez en otro ciber tengan ellos otras opciones para poder mejorar la imagen. Y a saber hasta cuándo el límite de inscripción, porque a mí hasta miedo me da de que ya no me inscriban, porque mi expediente lo mandé justamente un día después que dijeron que lo enviáramos. Fíjese que ahí sí no le sabría yo decir, pero tendría que preguntarle a su contacto, a quien le envía usted la información, mencione el inconveniente, que usted ya lo mandó esas veces y que no sabe por qué no se logra ver. Fíjese que lo más fregado es de que uno les pregunta a los que están encargados de nosotros, pero no responden. Ah, ok. Ese es el detalle. ¿Y los demás, cómo han hecho los demás para que le den ideas a ella? Mauricio, el encargado mío, sí responde hasta las llamadas. Ah, vaya, entonces sí tiene ahí el número ella, que se lo pase y pregúntele usted a él.
¿Ah? Ya. Yeah. Ahí se lo voy a pasar, se lo voy a enviar al chat. Sí, ahí okay. Se los envía ahí para que ellos le puedan llamar y tal vez por medio de él les puedan ayudar, ¿ya? Sí, okay, porque fue eso ahora también porque me mandaban que no me había inscrito al curso que era. Pero Mauricio me dijo que sí, que el formulario lo había llenado bien. Ah, ok. Okay. Sí, pero intente así llamándoles a ver cómo le funciona. Right? Ok. Ok. Okay. Tell me. Have a question. Yes. Yo tengo una preguntita aquí. Cuando usted dice, did you have a good time? ¿Me escucha? Yes, yes. Sí, escucho. Hola, hola. Hola, sí, era sí, escucho. En la página. Entonces, cuando ¿cuál? Usted dice, did you have a good time, está diciendo, tuviste un buen tiempo. Yeah, did you have a good time? Yes. Es como que digan, ¿tuviste un buen tiempo? ¿Ya? Vale, entonces cuando respondo, yes, I did, es como que dijera, sí lo hice. Sí es lo mismo tuve. Que decir, sí lo tuve. Yes, it's the same. Sí lo hice. O sí lo tuve. Así es. Entrecortado. Yo ahí me confundo a veces porque como yo sé que yes, I did, sería yo lo hice, entonces es lo mismo, como le repito, decir si lo tuve. Sí, es lo mismo. Es igual, yes. Yo. Entonces, Elizabeth, ¿a usted no le gusta que la interrumpa? Ok. It's okay. Now, here we have another important topic, that is W questions with did, was, and where. Aquí son, mire, las preguntas con el did, con el was y con el where. First one, where did you grow up? Miren, where did you grow up? ¿Dónde creció? Grew up es crecer. Crecer, ¿dónde creció? Where did you grow up? Aquí van, mire, primero con la WH questions, ¿ya? Que es la para preguntar. Luego va el auxiliar, que es el did, o el was o el where, dependiendo la pregunta que hagan. In the first one, this, where did you grow up? Where did you grow up? What is the meaning of this question? ¿Dónde creciste? ¿Dónde creciste? The answer is, I grew up in Texas. Miren acá, el grow up es crecer, pero miren aquí va con la O, porque está en el verbo en presente. Presente. Y aquí está el verbo en pasado. Yo crecí en Texas. Yo crecí en Texas. ¿Por qué está aquí en presente? Porque está el auxiliar acá, que es el did. Entonces, ¿cómo se lee? Ahí es grow up. Yes, aquí dice, ¿dónde creciste? Yo crecí en Texas. Yo crecí en Texas. Grew up es crecer en pasado, el grew up, crecer. Yo crecí en Texas. Number two, when did you come to Los Angeles? When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Okay. Here, when did you come to Los Angeles? ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿O cuándo, verdad? When, cuándo. ¿Cuándo viniste a Los Ángeles o cuándo vino a Los Ángeles? I came, yo vine. I came to Los Angeles in 1990. Yo vine a Los Ángeles en 1990. Now, why did you become a hairstylist? Why did you become a hairstylist? Because I needed the money.
Dice, ¿por qué? ¿Por qué llegó a ser una estilista? ¿O por qué llegaste a ser una estilista? Hairstylist es estilista de cabello, ¿verdad? ¿Por qué llegó a ser? What is the meaning become? Become es llegar a ser. Oh. Significa llegar a ser. Y became es en pasado. Llegué a ser. Right? Sí. Pero aquí es llegó a ser, llegar a ser. Y él dice, ¿por qué llegaste a ser un estilista? Cuando hacemos la pregunta con why, siempre la respuesta va a ser con because. Eso dice, because yeah. I needed the money. Porque yo necesité o necesitaba el dinero. ¿Ya? Needed in past. Now, how old were you? How old were you in 1990? How old were you in 1990? ¿A qué edad? ¿Qué? ¿A qué edad? ¿Qué sería? How old were you in 1990? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía usted en 1990? Yes. ¿Qué edad tenías? How old, qué edad, o cuántos años, how old, were you, tenías en 1990, how old were you in 1990, qué edad tenía en 1990, I was 18, yo tenía 18, what was your major in college, what was your major in college, it was drama. The major es la carrera. Dice, ¿cuál fue su carrera en la universidad? What was your major in college? ¿Cuál fue su carrera en la universidad? It was drama. Fue drama. Another. How was college? ¿Cómo fue el colegio? How was college? ¿O cómo fue la universidad? How was, ¿cómo fue? It was great. ¿Fue? Grandiosa. It was great. Fue grandiosa. Right? Algo así es que usted me va a hacer el ejercicio para mañana. Right? Right. Ya. Yeah. ¿Cuántas oraciones? Por lo menos unas cinco, por lo menos cinco preguntas. Recuerden que son preguntas. Preguntas, la respuesta afirmativa corta, afirmativa larga. De la misma pregunta, una respuesta negativa corta y una respuesta afirmativa puede ser larga siempre. ¿Ya? O una negativa, ahí como ustedes lo quieran hacer. Pero utilizando okay. El did, el was y el were, que son en pasado. Utilicen esto, que son en pasado. O el do, el das, que son en presente también. Como usted lo quiera hacer, pero si la hacen presente, las respuestas van a ser en presente. O dependiendo cómo usted lo quiera hacer. Y mañana voy a escoger algunos que me dicte sus oraciones. Porque estoy viendo que hay algunos que no le han entendido todavía. Una parte, ¿verdad? De esto. Yo comprendo que a veces es un poquito complicado, pero por eso les dejo los ejercicios para practicar, esa práctica. Teacher, ¿se las enviamos al chat o aquí la va a ver? Sí, aquí la vamos a ver. Mañana que me conecte voy a empezar a preguntarle a los que se vayan conectando y vamos a empezar a verlos. Los voy a empezar a escribir en una hoja aparte acá para que los corrijamos, ¿ya? Para ver cómo están. Right? No le pongan palabras rebuscadas, solo pónganle vocabulario simple de los que hemos estado viendo para que no se me confunda, right? No palabras rebuscadas, porque así le va a entender mejor, ¿ya? Yeah? Right. Okay, and then there is no problem. Tomorrow we will continue with this topic and we will do some exercises, but tomorrow, right? Yeah. Okay. Thanks for coming and have a nice night. Thank you. God bless.
Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night.